Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. ¿Qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Estamos iniciando una semana más, por supuesto, en Chiapas al Cierre y acá desde la Torre Digital, la Torre Multimedia del Diario de Chiapas, completamente en vivo. Le enviamos un cordial saludo a usted que nos va sintonizando y nos va escuchando ya en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Recuerde, la mejor programación, la mejor música, los mejores contenidos noticiosos todo el día y además las mejores que se hacen con todo el profesionalismo de un gran equipo que integra esta gran familia del Diario de Chiapas. Soy Efraín Meneses, qué gusto me da que nos esté escuchando, qué gusto saludarlo. Y vamos a iniciar esta semana con toda la información más importante de las últimas horas en Chiapas, México y el mundo. Hay muchos temas para platicarle a usted. Obviamente seguimos hablando de esta temática del COVID-19, que ya debe ser una tarea diaria para todos estar informándonos y enterándonos de cómo vamos con esta situación. Sabemos que hay mucha controversia en el estado de Chiapas por la cantidad de casos y las situación y somos el único estado prácticamente en color verde y eso ha generado mucha polémica, así es que hoy le lanzaremos también la nueva pregunta de la encuesta de esta semana. Su opinión para nosotros es muy importante, así es que por favor ojalá pueda participar. Además estaremos hablando de varias situaciones complejas en la entidad como bloqueos carreteros. Ahí está la pregunta, iniciamos compartiéndole a usted esta pregunta que es muy importante. Obviamente estamos en espera todavía de todos estos resultados, los estudios clínicos que se hacen de cada vacuna, pero ¿cree que se deben vacunar a los menores de 12 años en adelante? ¿Sí o no? Son las dos opciones. Obviamente, en Europa, por ejemplo, yo le platico a usted, varios países ya autorizaron a Pfizer y AstraZeneca para niños de 12 años en adelante. Estamos en espera, por supuesto, de pequeños de menor edad, pero todavía está en análisis y en valoraciones. Es que esa es la pregunta que tenemos relacionada con el COVID-19. Y obviamente hay muchos temas más, bloqueos carreteros, para que tome sus precauciones. El tema de incidentes, vea que ya estamos en época de lluvias, hay que cuidarnos porque se presentaron unos incidentes ahí en Cintalapa. Le daremos y le diremos de qué se trata. Información nacional, obviamente casos del COVID-19, cómo vamos en la temática a nivel nacional y también este trágico accidente este fin de semana en la carretera México-Cuernavaca, que incluso es la titular de muchos recuento total de lo que está pasando. Y en información, esta situación complicada que parece película viviendo ahí en el aeropuerto internacional de Kabul y es lo que está ocupando los titulares en todo el mundo. Como usted bien sabe, el presidente Joe Biden decidió retirar a todas las tropas precisamente de Estados Unidos que estaban en Afganistán. Eso ha generado una situación bastante compleja el día de hoy y, por ejemplo, hoy se vean imágenes de cómo la gente desbordada, las multitudes desbordadas en el aeropuerto, hacían de las suyas para tratar de salir y ocurrían cosas trágicas. En fin, de eso y más le estaremos platicando hoy en Chiapas al Cierre. ¡Comenzamos! Día de bloqueos en algunos puntos de Chiapas, le diremos dónde. Fuerte lluvia con tormenta eléctrica deja más de una docena de semovientes muertos en Cintalapa. En panorama nacional, 7 muertos en el accidente en la carretera México-Cuernavaca. En panorama internacional, cierran aeropuerto internacional de Kabul. Las multitudes saturan líneas y en desesperación caen de los aviones por huir de talibanes. En tendencias y noticias en redes sociales, Artists of Summer y Afganistán son los temas esta tarde. Esto y más en Chiapas al Cierre este lunes. ¿Qué tal nuevamente? Qué gusto saludarlo. Estamos completamente vivo en Chiapas al Cierre por 97.7 de FM con lo más relevante, por supuesto, para usted de México, de Chiapas y el mundo. Gracias por estarnos siguiendo también a través de las plataformas digitales Facebook, YouTube y Twitter. Y recuerde, lo que ahora es noticia, después ya es historia. Así es que con eso vamos a comenzar y con la información más importante, por supuesto, de las últimas horas. Resulta que hay bloqueos, así es que tome previsiones si pretende viajar a algunos puntos de Chiapas. Es importante que usted tome nota y nosotros siempre estamos con este reporte oportuno gracias a nuestro equipo de corresponsales. Y es que habitantes del ejido Rivera de Chalchí instalaron un bloqueo total a la altura de Laja Tendida, que forma parte del municipio Venustiano Carranza.
Aproximadamente 50 personas manifiestan su inconformidad por el cambio de sede, escuche usted, del Hospital Básico Comunitario Insabi, ya que aseguran que en un primer momento se llevaron a cabo todos los trámites de expropiación de tierras ejidales ante el Registro Agrario Nacional. Además, detallan que el ejido cuenta con una constancia de factibilidad de usos de suelo de la parcela número 166 y cumple con todos los requisitos que demanda una construcción de tal magnitud. Por lo anterior, exigen la construcción inmediata del hospital comunitario en la parcela número 166Z1P1 en lugar, por supuesto, que le exigen a la Secretaría de Salud, que ya había aceptado. Por lo pronto está ese bloqueo allá en Venustiano Carranza. Y ahora nos vamos a la selva porque, para variar, ya se habían olvidado un poquito los habitantes de esta zona, pero vuelven los bloqueos entre San Cristóbal de las Casas y el municipio de Ocosingo. Y es que ahora pobladores precisamente de ese lugar instalaron un bloqueo total sobre el tramo Ocosingo-San Cristóbal a la altura del lugar conocido como llamado El Bambú. Obviamente esto complica el tránsito vehicular. Desde hoy muy temprano y hasta el momento no se tiene reporte que haya quedado liberada esta vía de comunicación. Afecta al turismo, afecta a la economía, afecta al desarrollo social. Vamos a ver cuánto tiempo mantienen este bloqueo. Y además, como siempre, se hablaba de la posibilidad también, ya que pudieran tirar incluso la telefonía celular otra vez, que ya se ha hecho una costumbre cada vez que hacen manifestaciones en esta zona, ya no solo los habitantes de Occhuc, sino también los propios habitantes del municipio de Ocosingo. Así es que pendiente, si pretendía viajar a esta zona el día de mañana, mejor espérese, verifique tantito la información que le podemos compartir aquí en el Diario de Chiapas para que usted se pueda mover con oportunidad o buscar alguna ruta alterna. Y entramos ahora a los temas que tienen que ver con el COVID-19. COVID-19. Y precisamente vamos a empezar con los temas de la vacunación que se están generando en diferentes partes de la entidad. Y, por ejemplo, allá en la zona costa hubo una reunión importante entre los recién candidatos, que bueno, ya son funcionarios electos, estamos hablando de diputados electos estatales, federales y algunos presidentes municipales electos, encabezados por Miguel Prado de los Santos, que es diputado federal. Y bueno, en una sola voz, como funcionarios, exhortaron a toda la población para acudir a los módulos de vacunación en cada uno de los municipios de ese Distrito Federal conocido como Chito número 7. Agradecieron al chiapaneco, al director general del IMSS, Sue Robledo Aburto, por su contribución en esta región de la Istmo Costa, donde el avance, aseguran ellos, va en un 60% de gente vacunada. Así es que ellos se pusieron de acuerdo, hicieron esta invitación para que la gente que no se ha vacunado lo haga en los diferentes puntos que se están estableciendo durante la semana pasada y esta, para ir cerrando filas en contra del COVID-19. Y sin duda, uno de los temas que más ha complicado el COVID-19 es la labor educativa. ¿Qué le parece si ahora vamos a ver esta temática donde proponen enfrentar con estrategias esta catástrofe educativa? Ante el anuncio del regreso a clases presenciales previsto para el próximo 30 de agosto para el ciclo 2021-2022, los obispos que integran la Conferencia del Episcopado Mexicano confiaron en que se habrá de considerar al sector educativo como prioritario dentro de la política nacional. El retorno a las actividades en las aulas será entonces resultado de un trabajo responsable, estratégico y solidario. Recientemente, luego de una reunión con la titular de la SEP, Delfina Gómez, coincidieron en la pertinencia del Programa Estratégico General para el Regreso Presencial a la Comunidad Educativa, a partir de un diagnóstico serio, calificado y amplio. Y es que también han hecho un llamado a redoblar el esfuerzo pedagógico, tecnológico e instrumental para este regreso a clases. En la Conferencia del Episcopado Mexicano están convencidos de las palabras del Papa Francisco, quien refirió que estamos ante una catástrofe educativa de dimensiones globales que puede dejar fuera del sistema formativo a más de 250 millones de niños y niñas, adolescentes y jóvenes en todo el mundo como consecuencia de esta pandemia. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
Bien, y seguimos hablando del tema de la vacunación. En ese contexto, hace poco más de un mes, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la conocida COFEPRIS, modificó las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, con lo que ahora también, como ya le estábamos adelantando con la encuesta, ya se podrá aplicar en personas a partir de 12 años. En ese comunicado emitido por la COFEPRIS en el mes de junio destacó lo siguiente, escuche usted, el biológico cumple requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios para el grupo etario de referencia. Es la primera vacuna contra COVID-19 autorizada en México para su aplicación en adolescentes. El biológico cuenta con autorización para uso de emergencia desde el 11 de diciembre del 2020, cuando fue sometida a consideración para su aplicación a mayores de 18 años. El Comité de Moléculas Nuevas sesionó sobre esta ampliación de grupo etario del 11 de junio del 2021 y por unanimidad sus integrantes emitieron una opinión favorable. El 22 de junio ya la farmacéutica Pfizer SADCB presentó a la COFEPRIS a través de la Comisión de Autorización Sanitaria la información de modificación, la cual ya fue dictaminada por expertas y expertos utilizando criterios técnicos y científicos. Entonces, oficialmente ya está autorizado para que a partir de 12 años puedan recibir la vacuna de Pfizer-BioNTech. Es la única que está autorizada para mayores de 12 años y efectivamente vamos a esperar cómo sigue esa temática, que sin duda es importante porque mientras más estén vacunados todos en la familia, más protegidos estamos. Y bueno, vamos a ver cómo estamos en el mapa de acuerdo a la última actualización de la Secretaría de Salud y por qué es importante empezar a abordar el tema de la vacunación en adolescentes y en niños. Vea, es por la cantidad de casos que se están presentando en los últimos días, en las últimas horas, en menores de edad. Y es que de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud, se registraron en las últimas 24 horas 86 casos nuevos de COVID-19. Pero dentro de los nuevos casos, escuche usted, hay una bebé y tres menores entre 5 y 9 años de edad. Así lo informó la Secretaría de Salud. Sobre el indicador de mortalidad por esta enfermedad, la dependencia estatal da a conocer la ocurrencia, lamentablemente, de 4 decesos en el último día, que corresponden a 2 personas del sexo femenino y 2 del sexo masculino mayores de 65 años de edad, habitantes de los municipios de Motocintla, Tonalá y Tuxtla Gutiérrez, de las cuales solo una mujer cursaba con hipertensión y obesidad. Los casos recientes se presentaron de la siguiente manera, vea usted, Tapachula con 36 casos, Tuxtla Gutiérrez con 16, Pichucalco con 6, Comitán y Reforma con 5 cada uno, Mazatán 3, Chiapa de Corzo y Iztacomitán 2 en cada municipio, mientras que Berriozábal, Cacahuatán, Chilón, Jiquipilas, La Libertad, La Rainsar, Mapastepec, Ocosocuautla, Salto de Agua, San Cristóbal de las Casas, Suchiate, todos ellos presentaron un caso nuevo en las últimas 24 horas. Las pruebas positivas fueron en 49 mujeres y 37 hombres. Bien, ¿qué le parece si con esta información hacemos tiempo, y nos vamos a ir al primer corte promocional? Pero regresando vamos a seguir hablando del tema del COVID-19 porque hay más información al respecto para que usted pueda estar bien enterado y bien informado. Mientras tanto, ya que estábamos hablando de este tema de la vacuna Pfizer-BioNTech y de la vacunación en mayores de 12 años, le queremos compartir nuevamente la encuesta para que usted participe con nosotros y el próximo viernes a las 7 de la noche estaremos dando a conocer los resultados de su opinión. ¿Cree que se deben vacunar a los menores de 12 años en adelante? Sí o no son las dos opciones, por favor, contéstenos y el viernes daremos a conocer los resultados de su opinión. ¿Qué le parece si con esta información vamos al primer corte promocional y regresamos con más acá en Chiapas al Cierre? No le cambie de frecuencia y, por supuesto, sigue en las redes sociales.
más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Consejo Empresarial para la Productividad. Innovación e inteligencia productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad, trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Gracias por continuar con nosotros completamente en vivo, por supuesto, en Chiapas al cierre. Gracias a usted por sus comentarios, porque están llegando ya todos los comentarios en redes sociales que también le vamos a compartir más adelante, por supuesto, con la información que usted amablemente nos hace llegar a través de las plataformas digitales y redes sociales. Y también gracias a usted que nos está escuchando en la radio del diario. Vamos a esperar que los amigos de producción nos indiquen, porque nos gusta compartir con usted precisamente cada uno de los mensajes que usted nos escribe. Así es que más adelante van los saludos. Mientras tanto, puede seguirnos compartiendo a través de sus cuentas personales para que más gente se siga informando y se siga enterando de lo que está ocurriendo precisamente en el estado de Chiapas, en México y en el mundo. Y seguimos hablando de los temas de COVID-19, y esta es una información pues realmente amable, porque tenemos que dar esa oportunidad para que todos se vacunen, y gracias a la excelente respuesta de la ciudadanía, finalmente la vacunación contra COVID-19 para personas mayores de 18 años en adelante se extiende hasta este miércoles 18 de agosto en los 4 macrocentros de Tuxtla. En tanto que en el resto de las cabeceras municipales de Chiapas, también la aplicación continuará hasta el 31 de agosto. Por lo anterior, el coordinador de la Brigada Correcaminos en Chiapas, el doctor Enrique Leobardo Ureña Bogarín, pidió a la población en esos rangos de edad, a partir de los 18, que puedan aprovechar esta capacidad instalada en la capital de Chiapas y en los demás centros y sedes en todo el estado. El horario de trabajo en todos los puntos es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. En el caso de Tuxtla Gutiérrez, para que usted tome nota, los macrocentros que continuarán aplicando el biológico hasta el 18 de agosto, es decir, hasta pasado mañana, son el Parque Deportivo y Recreativo Cañahueca, la Unidad Deportiva Panchón Contreras, el Centro de Convenciones Manuel Velasco Suárez de la Universidad Autónoma de Chiapas, la Ciudad Universitaria de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la UNICACH. El resto de macrocentros continuará hasta el 31 de agosto. Por ejemplo, ahí en Tapachula seguirán activos los macrocentros del Teatro de Tapachula y el Centro de Convivencia Infantil. En Comitán, el que está situado en las instalaciones de la feria. En Tonalá, en el Salón de Usos Múltiples, y en San Cristóbal de las Casas, el que se ubica en el Teatro Hermanos Domínguez, mientras que en Palenque se mantendrá la sede del CONALEP. Y para conocer el detalle y las fechas de las sedes que estarán activas para la vacunación de 18 más en el estado, el también titular del órgano de operación administrativa desconcentrada del IMSS en Chiapas recordó a la población visitar el sitio vacunacionchiapas.gov.mx. Ahí puede hacer su preregistro y además ver y verificar las ubicaciones de estos macrocentros de vacunación. Hasta el domingo 15 de agosto, escuche usted, hasta el día de ayer, en Chiapas se han aplicado 1.517.374 dosis. De acuerdo a esto, estamos hablando ya de una cobertura de 42.41% de vacunación contra el virus SARS-CoV-2.
Así es. Bueno, y vamos a seguir con más información importante y nos vamos a enlazar hasta la zona del Soconusco, allá con nuestro amigo José Cancino, porque hay información importante que le presentaremos en unos instantes, porque efectivamente hay que cuidar todos los protocolos sanitarios y hay lugares en donde la gente no lo está haciendo y eso pone en riesgo, por supuesto, su salud, pero más adelante le platicaremos. Por lo pronto, en Berriozábal también ya inició la vacunación en la cabecera municipal. Estamos hablando de que del 16 al 18 de agosto, en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, los jóvenes de 18 años podrán recibir ya la primera dosis de esta vacuna anti-COVID en las instalaciones de la unidad deportiva ubicada ahí en Berriozábal. En entrevista, el médico amigo, por cierto, Wilfrido Girón, secretario de Salud Municipal, a quien le enviamos un saludo, destacó la importancia del preregistro a través de la página mivacuna.salud.gov.mx e imprimir el formato para agilizar la aplicación de la primera dosis de la vacuna. Al cierre del primer día de la inmunización, reportó gran afluencia de personas en ese rango de edad, así como rezagados también de la tercera edad, y al mismo tiempo exhortó a la ciudadanía para que asistan, ya que asegura cuentan con suficientes biológicos. De la segunda dosis para la gente que recibió la vacuna AstraZeneca, señaló que esperan en 15 días aproximadamente poder programarlos para completar ya el esquema de vacunación anti-COVID-19. Así es que eso, allá en el municipio de Berriozábal. Y mientras tanto, lamentablemente, desde que iniciamos la pandemia, las cifras rojas pues han ido aumentando y eso ha complicado a todos los sectores. Y por ejemplo, los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad han tenido también muchas afectaciones y se habla que hasta la fecha más de 300 de ellos han perdido la vida. Vamos al reporte. La Comisión Federal de Electricidad informó que hasta el 9 de agosto, 13,789 trabajadores continuaban con sus actividades de forma remota. También dieron a conocer que hasta la fecha señalada se habían confirmado 1,739 contagiados de COVID-19, 229 trabajadores más en relación con el reporte del mes de julio. Del total de personas confirmadas, 28 se encuentran hospitalizadas, 9 de ellas en estado delicado, y actualmente hay el seguimiento a 397 trabajadores con sospecha de haberse contagiado. Al 9 de agosto se reportan 13,058 empleados de CFE que se han recuperado de este virus, lo que significa que aproximadamente 9 de cada 10 pudieron superar esta enfermedad. Sin embargo, 328 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad han muerto durante esta pandemia. El índice de letalidad en la CFE se mantiene en 2.2%, tan solo un 0.1% más de lo que se reporta a nivel mundial, y representa el 0.1% de los más de 200,000 fallecidos que esta pandemia ha dejado en nuestro país. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Bueno, y para cerrar el tema de la situación con el COVID-19, le decíamos que es importante cumplir con todos los protocolos sanitarios en todos los lugares, desde su hogar, la escuela, el trabajo, en fin. Y vea lo que está ocurriendo allá en la zona del Soconusco, que recientemente se lanzó por redes sociales, estuvo haciendo viral el tema de un nuevo mirador, y resulta que en este lugar, donde está, bueno, está específicamente en el municipio de Unión Juárez, en el ejido Córdoba Matasanos, resulta que los turistas de la región Soconusco que llegan a este punto, pues han roto las medidas sanitarias contra el COVID-19 en este nuevo atractivo turístico situado, como le decíamos, ahí en Unión Juárez. Los asistentes llegan a este mirador, como estamos viendo en pantalla, y le platicamos un poco a los amigos de radio. Aparentemente es un mirador a mucha altura que ejemplifica una mano. Y esa mano, al fondo se ve la impresionante vista de esta zona del Soconusco, muy cerca del volcán. En fin, lo que estamos viendo es de que mucha gente llega y está llegando y los vemos sin sana distancia, muchos sin el uso del cubrebocas y obviamente no están respetando todos los protocolos sanitarios. Esto es en el ejido Córdoba Matasanos, allá en Unión Juárez. Los asistentes, como le decíamos, llegan a tomarse fotos ante la imponente montaña, pero no hay medidas de seguridad ni sanitarias adecuadas ante el COVID-19. Y esto, en lugar de ser un bonito recuerdo, después se puede convertir en una tragedia si la gente no entiende, si la gente no se cuida. Así es que, por favor, si usted piensa ir a este lugar, yo le diría que cumpla todos los protocolos sanitarios. Estamos viendo, para subir al mirador, es una
edificación de dos pisos. En la planta baja está toda la gente amontonada haciendo cola, y hay época de lluvia, por cierto, y están totalmente sin sana distancia. Y muchos, la mayoría, se ven sin el uso del cubrebocas. Eso preocupa porque en lugar de volverse a detonar la economía, están poniendo en riesgo, e incluso yo creo que las autoridades podrían llegar a la determinación de cerrar temporalmente este lugar hasta que no se cumplan las medidas sanitarias. Vamos a otros temas, empezamos con la información que tiene que ver con la nota roja. La Roja, el diario de Chiapas. Así es, entramos a la información que la verdad en lo personal no me gusta mucho compartir porque tiene que ver con incidentes y con cuestiones bastante complicadas que se vuelven a veces en tragedia para muchas familias, pero son los incidentes que pasan y que lo que usted debe hacer es a tomarlas como reflexión, como análisis, para evitar que eso le pueda ocurrir, porque sin duda los incidentes están todos los días. La semana pasada le presentábamos un reportaje donde todos los días al menos hay 3 heridos en los hospitales de Chiapas por accidentes automovilísticos. Eso implica que la gente tiene que redoblar los esfuerzos en la precaución al manejar, al conducir, háblese de moto, háblese de vehículos de transporte público o de uso particular, además, por supuesto, de los transeúntes o los peatones cuando están en constante movimiento. Pero bueno, es importante tomar en cuenta esta información. Por lo pronto, vamos al accidente de un camión donde, para variar, la rapiña se hizo presente. Y es que un camión que transportaba diversos artículos electrónicos y abarrotes fue víctima de la rapiña luego de sufrir un accidente cuando se dirigía hacia Tuxtla entre la vía de comunicación que conecta las Chiapas con Ocosocuautla. Se supo que el conductor del camión pues perdió el control de su unidad en el kilómetro 72 de esa vía y terminó impactándose primeramente contra la barra lateral para de ahí quedar fuera de la cinta asfáltica. Pero tras el incidente, la caja de la pesada unidad se abrió y regó algunos artículos que transportaba, situación que fue aprovechada por automovilistas que pasaban por la zona, quienes de inmediato comenzaron a cargar con lo que podían. Y estamos viendo estas imágenes que la verdad no las entendemos, o sea, dan pena, dan un poquito de vergüenza, entendemos la necesidad, pero el pararse, bajarse de su automóvil y corriendo a sacar la mercancía que tenía el vehículo que se accidentó y lo llevaban a sus vehículos, hasta hacían cadenitas algunos de ellos para poderse pasar la mercancía y después dejaban, por supuesto, el lugar. Por lo pronto, pues personal de emergencia llegó al sitio para conocer las condiciones en las que se encontraba el conductor, descartando cualquier lesión de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a una instancia médica. Lo que sí es de que se quedó con el vehículo sin mercancía, porque la gente prácticamente con este tipo de actividades de rapiña se la llevó. Bien. Y seguimos con más información de otro accidente, y resulta que esto ocurrió hoy allá muy cerca de Salto de Agua y Pueblo Nuevo, un accidente automovilístico donde un automóvil propiedad de Telmex terminó también por salirse de la cinta asfáltica luego de que el conductor perdiera el control del automóvil. Vecinos brindaron ayuda para el conductor, que resultó con leves golpes, pero vaya susto que se llevó en esta zona. Lo importante, hay que decirle a la gente que va a transitar por estas vías de comunicación, las carreteras son bastante peligrosas, la cinta asfáltica se vuelve muy resbalosa, aparte de hay mucha humedad, entonces debe manejar con mucho más precaución, si no puede perder el control, si no conoce la carretera, tiene curvas muy sinuosas, así es que por favor, tome esto como ejemplo para evitar conducir con exceso de velocidad y esté a tiempo de poder maniobrar. Bien, tiempo de irnos al segundo corte promocional de esta tarde y vamos a regresar con más información importante para usted en Chiapas al Cierre. Por favor, no le cambie de frecuencia, síganos escuchando en 97.7 de FM. También estamos en las redes sociales de la Radio del Diario para que nos haga favor de hacer llegar sus comentarios. Y por supuesto, seguimos en Facebook, en YouTube y Twitter completamente vivo. Promocionales y regresamos con más en Chiapas al Cierre.
¿Están listos, chicos? ¡La cajita mágica! ¡Con cuentos y canciones! ¡Para todos los corazones! ¡En la cajita mágica! ¡Por el diario de Chiapas TV! Golden Century, eventos especiales. Excelencia en el servicio, paquetes especiales para bodas, 15 años, bautizos, conferencias, coffee break y otros eventos especiales. Golden Century, excelencia en el servicio. Cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Gracias por seguir con nosotros y vamos a saludar a los que nos están haciendo la amabilidad de escribirnos a través de redes sociales, a través del Facebook. Muchísimas gracias por sus comentarios porque hacen posible que esto siga creciendo y para nosotros su opinión, como le decíamos, es muy importante. Por ejemplo, ahí Rus CGS, que es una cuenta de Facebook, nos dice: grande diario multimedia, pues muchísimas gracias por los comentarios y efectivamente nuestro reconocimiento a todo el equipo de producción que está detrás de nosotros pero que usted no ve y hacen posible precisamente cada uno de estos espacios que se produce con muchísimo cariño acá en la Torre Multimedia del Diario de Chiapas. Además, también de Jesús Gómez Hernández, dice: debe vacunarse todo aquel que pueda vacunarse y por eso deben hacer una vacuna pediátrica para menores de edad. Y la verdad que coincidimos con él porque el virus, como estamos viendo, está afectando a todas las edades, entonces todos deben tener esta oportunidad de estar cubiertos con las vacunas. Gracias a ustedes por sus comentarios y por supuesto seguimos esperando más en las redes sociales. Y vamos con más información y vean lo que ocurrió en Cintalapa. Le decíamos, estamos en la temporada de lluvias y eso hace más constante cierto tipo de incidentes, sobre todo cuando llueve con estas descargas eléctricas o tormentas eléctricas. Y vean lo que ocurrió en Cintalapa. Resulta que un rayo provocó la muerte de más de una docena de vacas o de semovientes y por eso nos enlazamos con Marco Ramos, quien tiene toda la información. Marco, buena tarde, ¿cómo estás? Te escuchamos, por favor, adelante con tu reporte. Muchísimas gracias, compañero, como espero estés bien, un saludo para ti y para toda la gran familia del Diario de Chiapas. Y como bien lo decía, la verdad que muchísimas gracias a toda esa gente que a diario está conectada, está comentando, está siguiendo este medio de comunicación tan importante en el estado y fuera de. De verdad que es un honor para mí formar parte de esta familia. Bueno, y específicamente para comentarte, no fue aquí en Cintalapa, fue en Tonalá, fue en la costa del estado donde desgraciadamente el día de ayer por la tarde-noche, en este municipio costero llovió de una manera bastante atípica, la muy fuerte lluvia, vino acompañada de una tormenta eléctrica, la misma que desgraciadamente, como ya te lo comentabas, terminó con la vida de 15 semovientes de diferentes edades y peso. De acuerdo con Protección Civil, a eso a las 20 horas aproximadamente, la lluvia comenzó y durante las dos horas siguientes el cielo se cayó prácticamente. El cielo se cayó, los rayos no dejaron de sonar y tampoco dejaron de caer. El profesor César, propietario del rancho El Centenario, al llegar la mañana de este lunes a ese lugar, se topó con unas desgarradoras imágenes. Al ver que a 15 de sus animales
entre 200 y 250 kilos, el rayo se los había matado. Al observar la zona, vio un árbol desgajado y entendió que precisamente esa había sido la causa de la muerte. Mencionar que el afectado es una persona trabajadora y conocida en esta región, es dueño del rancho, como ya le comentaba, el Centenario, pertenece al ranchero estatal. Es un lugar donde hay mucho ganadero, donde la verdad todo ahí lo que se mueve es la ganadería. Desgraciadamente pasó esto y los vecinos se lamentaban porque decían, es una desgracia lo que pasó porque perdió aproximadamente 150 mil pesos, pero también entendían que con esto no se puede evitar porque es la naturaleza la que hace y no pregunta si queremos o no. Es lo que ocurrió la noche prácticamente de ayer en el municipio de Tonalá, en la zona costa del estado, compañero. Por detalle, lamentable noticia, 15 vacas entonces, 15 semovientes son las que con un solo rayo la descarga, imagínate la potencia, ¿no? Sí, exactamente, y comentaban que era más o menos de 10,000 pesos el costo de cada animal. O sea, imagínate, perdió 150,000 con un solo rayo que cayó en el árbol y desgraciadamente ahí en ese punto estaban las vacas y las mató a todas, los toretes. Pues lamentable noticia, y esto nos obliga a todos, por supuesto, como siempre hacemos el llamado, Marco, si está lloviendo, si no hay necesidad de salir, no lo haga, no salga de casa, y por supuesto hay que salvaguardar la vida. Este es un ejemplo, esto es un llamado de atención, porque luego la gente se emociona, sale a refrescarse, o no falta que hay que salga con su celular a tomar la fotografía de los rayos. Sin saber qué podría pasar exactamente. Totalmente de acuerdo contigo. Marcos, gracias por la llamada, gracias por la información, excelente inicio de semana, estamos al pendiente todos estos días. Cuídense mucho, por favor, buenas noches. Gracias, igualmente a nuestro amigo Marcos Ramos, un abrazo enorme, por supuesto, corresponsal del Diario de Chiapas. Recuerda que toda esa información la puede leer también en el impreso, como el que tenemos acá a un costado en el set, todos los días con su voceador de confianza en las principales ciudades de la entidad. Y bueno, seguimos hablando de nota roja y ve lo que ocurrió allá en el municipio de Chamula, y es que policías y pobladores de San Juan Chamula detuvieron a dos personas del sexo masculino con armas de fuego la noche de ayer domingo en pleno centro del municipio. Los mayoles, que son estos policías tradicionales de la cabecera municipal, detuvieron a dos sujetos que estaban realizando detonaciones de armas de fuego en pleno centro de la cabecera municipal. Se dijo que uno de los detenidos es presuntamente simpatizante de Juan Chilón de la Cruz, que actualmente está recluido en el Amate, por lo que ambos fueron detenidos por los mayoles para luego ser trasladados a la cárcel municipal de Chamula. Los habitantes de la cabecera municipal, de manera urgente, se reunieron para reforzar a la policía municipal, ya que hay amenazas de que podrían ser rescatados los dos detenidos, quienes, por cierto, no quisieron proporcionar su identidad y por lo pronto hasta la tarde de este lunes permanecían encerrados en la cárcel custodiados por más de 30 personas y por usos y costumbres deben permanecer en la cárcel al menos 72 horas. Y después serán puestos a disposición ante el Ministerio Público de la Fiscalía de Justicia Indígena junto con el arma asegurada. Y ahora nos vamos a Comitán de Domínguez porque allá una combi de pasaje al presentar falla mecánica prácticamente propició que su chofer optara por alguna alternativa a fin de proteger a los pasajeros, es decir, se quedó sin frenos y buscó una vía para contener mayor impacto. Esta es la unidad con número económico 032, perteneciente a la empresa TPA, que tuvo fallas mecánicas en los frenos y fue alrededor de las 4:40 de la tarde de hoy por el Boulevard de las Federaciones. El chofer, para lograr detener la unidad, prácticamente terminó impactándose en los artículos de una ferretería, pero dañó un muro del acotamiento de la carretera. Y vamos con más información de la nota roja, y esto es, bueno, habíamos informado con anticipación de este lamentable hallazgo y ya se pudo identificar después de varias horas de permanecer en calidad de desconocido el cuerpo hallado en avanzado estado de putrefacción en el río Los Amates, allá en Afrailesca, ya fue identificado y reclamado por sus familiares. El hoy extinto respondía al nombre de Óscar González Díaz, de 45 años de edad, vecino de esa ciudad, quien según familiares tenía problemas de alcoholismo y tal, y como se dio a conocer, ayer a las 5 de la tarde. Los lugareños encontraron este cuerpo semidesnudo, sujetado en las ramas de un árbol dentro de la corriente del río Los Amates, de aproximadamente 200 metros del puente Santa Catarina. Finalmente, ya los familiares dieron con él, ya lo identificaron, y pues una lamentable noticia. Y allá también en Tonalá hay una lamentable noticia, y es que, bueno, pues el bebé prematuro Ángel Mateo, que nació en los baños del mercado público Manuel Arrainzar, abandonado por su madre y rescatado también por los elementos de la Cruz Roja Mexicana y Protección Civil Municipal, que fue llevado al Hospital General Juan Corzo, donde fue ingresado al área de
de cuidados intensivos neonatales pediátricos, bueno, pues por su estado de salud, que era delicado, falleció lamentablemente el día de ayer, a quien ya esperaban varias familias para su adopción, de quienes recibió pañales y medicamentos durante su estancia en el hospital. Médicos y enfermeras estuvieron bajo el cuidado, sin embargo, lamentablemente no logró sobrevivir. Fue sepultado en el Panteón Municipal Eternidad, donde autoridades municipales pues brindaron el apoyo para esta pequeñita criatura que fue abandonada en el baño público, ahí en Tonalá, y bueno, pues lamentablemente ya no pudieron recuperarla los médicos. Vamos al reportaje de esta semana, tiene que ver con la ecología, y es que la deforestación es una amenaza para los ecosistemas en el estado. El cambio climático es por mucho el problema más grave por el que atraviesa la humanidad. El nuevo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas es desolador y demuestra que las emisiones de gases de efecto invernadero de las actividades humanas son responsables de un calentamiento del planeta en un 1.0 grados centígrados desde el periodo 1850-1900 hasta la actualidad. Empero, lo más alarmante es el hecho de que el estudio predice que se espera que la temperatura global alcance o supere los 1.5 grados centígrados o más de calentamiento en las próximas dos décadas. Tras divulgarse el informe, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, comentó que los resultados representan un código rojo para la humanidad, porque el cambio climático está afectando a cada rincón del planeta sin excepción alguna. Investigadores en México refieren que durante la última década el impacto ambiental ha sido más notorio, donde las lluvias y la radiación solar son cada vez más intensas, situaciones que muestran que las cosas no se están haciendo bien. Silvia Ramos Hernández, investigadora y directora del Centro de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, menciona que el informe presentado por la ONU urge a los países a tomar acciones urgentes para hacer un cambio de orden global y local. En el caso de Chiapas, refiere que el cambio climático se presenta de distintas formas en la entidad, pero que sin duda la deforestación y el cambio de uso de suelo de los ecosistemas es lo que está generando el mayor problema al medio ambiente local. Conforme a los últimos trabajos realizados en el Centro de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático, la doctora en ciencias señala que el 5.8% de las emisiones de efecto invernadero han sido generadas por el cambio de uso de suelo, la deforestación y por la ganadería. Bueno, por ejemplo, Chiapas permite a nivel de nuestras contribuciones a nivel nacional, hasta el último inventario de gases de efecto invernadero que hicimos, el último estudio, un 5.8% de las emisiones nos provoca el cambio de uso del suelo, la deforestación y la ampliación de la frontera ganadera también. Asimismo, Ramos Hernández indica para Diario de Chiapas que los efectos negativos en el medio ambiente chiapaneco también se aprecian en el mar. Pues el agua está tendiendo a tener un efecto erosivo, y particularmente cuando hay estas cuestiones de marea, pues sí están afectando las comunidades que viven en las zonas de ribera de playa. Sin embargo, la investigadora del UNICACH destaca que es en las ciudades donde se observa el mayor impacto ambiental, lugares donde se concentran las denominadas islas de calor, por factores de la urbanización que son generadas por el uso de automotores a gran escala. Todo el mundo, ciudades principalmente capitales, es donde más se observa el efecto, el impacto, porque tienen lugares o lo que se llama islas de calor, que están localizados pues, básicamente en los centros de los grandes centros urbanos, y así van disminuyendo sus efectos si hay parques, si hay áreas grandes de vegetación, jardines, en fin, todo lo que se haga para mitigar el efecto del calor. Pero sí, esto es real, y eso pues también el... Bien, sin duda información importante, le invitamos a que vea el reportaje completo en nuestras plataformas digitales. Vamos a corte y regresamos con más en Chiapas al Cierre. Consejo Empresarial para la Productividad.
innovación e inteligencia productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Won't you let me dream that you're mine again? Sí, los extrañas. Hiciste una conexión, pero volverán. Recíbelos con más del doble de megas hasta por 4 meses y vive la experiencia Total Play. ¿Están listos, chicos? ¡La cajita mágica! ¡Con cuentos y canciones! ¡Para todos los corazones! ¡En la cajita mágica! ¡Por el diario de Chiapas TV! Gracias por continuar con nosotros y seguimos con más información importante, por supuesto, en Chiapas al cierre. Y vamos con temas interesantes que tienen que ver con la cultura. Nos enlazamos hasta San Cristóbal de las Casas. Allí está nuestra amiga Janet Hernández con información importante porque ya se pondrán en exhibición 29 obras de los siglos XVIII y XIX. Janet, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Te escuchamos. Adelante con tu reporte, por favor. Hola, Efren, ¿cómo estás? Buenas noches. Te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que en próximos días serán exhibidas al público las 29 obras de los siglos XVIII y XIX que fueron regresadas al Ayuntamiento de San Cristóbal por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien las tenía en comodato. Para ello se realizan las remodelaciones específicas, en lo que serán 4 salas de exposiciones, teniendo especial cuidado en las recomendaciones de resguardo contra la humedad y exposición a rayos UV, iluminación especial y control de temperatura. Así lo informaron los responsables de estos trabajos, quienes dieron a conocer que de esta manera se garantiza la estabilidad estructural de las pinturas, además de un sistema antiincendios con extintores de no partículas para evitar el depósito de polvo sobre las piezas y un sistema de circuito cerrado para garantizar la seguridad no solo del área de exposiciones, sino también del archivo histórico municipal. Indicaron que para estas acciones se siguen todas las recomendaciones del INAH para el mejor cuidado de este invaluable patrimonio de San Cristóbal, con la revisión técnica y embalaje de las pinturas que serán expuestas. Hasta aquí el reporte, Fren. Buenas noches. Gracias, Janet. Muy buena noche. Importante información, sobre todo cuando estamos hablando de San Cristóbal, de las casas que muchos conocen como la capital cultural, por supuesto, de Chiapas. Gracias, Janet. Hay que estar muy pendientes de esta exposición. Claro que sí, buenas noches. Abrazo, excelente inicio de semana a Janet Hernández, nuestra corresponsal de San Cristóbal de las Casas. Y vamos a otro tema, resulta que truncan estudios por las novatadas en AMAC. ¿Usted recuerda estas historias lamentables que se presentaron en este lugar? Bueno, pues vamos precisamente a esta información donde pues eso ha generado que en las novatadas ya se les tenga que poner la atención adecuada porque acababan en sacrificios humanos para algunos.
Al menos 7 de los 150 estudiantes de nuevo ingreso de la Escuela Normal Rural Matumaxá de Tuxtla Gutiérrez notificaron baja escolar de este centro de estudios por persistir las denominadas novatadas, las cuales son inducidas por alumnos con más antigüedad. Iris Valeria Soler Ruiz, alumna de primer año de la Matumaxá, dio a conocer que los 150 alumnos de nuevo ingreso siguen siendo objeto del proceso de inducción a las actividades propias de la escuela, tanto en lo académico como en la parte combativa. Instrucción que ha estado a cargo de los estudiantes de mayor antigüedad, que en grupo mixto de 15 a 20 jóvenes los instan a memorizar y repetir las consignas e himnos que se entonan en marchas y actividades propias de los normalistas. Soler Ruiz manifestó que las 50 alumnos que ingresaron en el ciclo escolar 2021-2022 todas las noches son alojadas en un salón de clases, donde inicialmente les permitían descansar toda la noche, pero conforme avanzaron los días, a partir de las 2 de la madrugada, las obligaron a mantenerse despiertas y solo les permitían dormir 2 horas para memorizar y entonar consignas e himnos de lucha cada instante. Además, comentó que durante su proceso de inducción, los alumnos de mayor antigüedad le recalcaron que son la escoria de la sociedad, por lo que no merecían consumir alimentos ni líquidos, donde los obligaban a ingerir alimentos descompuestos por dicha manera. De igual manera, refirió que sus compañeros los obligaron a realizar actividades físicas, tales como desplazarse y sumergirse en agua con lodo o excremento de cerdo. Ante esta situación, declaró que por recomendación de sus padres, abandonó el centro de estudios para poder interponer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por dichas conductas, las cuales han originado que otros 6 alumnos hayan desistido por persistir esta situación en la Escuela Normal Rural Matumaxá. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Y vamos con más información porque escucha esto. Habitantes de los municipios de Juárez y de Villacorso denunciaron varios problemas con la red de luz eléctrica, por lo que exigieron a la Comisión Federal de Electricidad y a las autoridades brindar la atención debida. En Juárez, por ejemplo, los pobladores de El Triunfo, segunda sección, salieron con palos y piedras a bloquear el acceso principal que comunica Pichucalco con la capital chapaneca. Esto allá en el norte, los inconformes habían acudido a instalaciones de la paraestatal sin tener respuestas favorables. Luego de la protesta, firmaron una minuta de acuerdo con el delegado de gobierno, Fernando González, y empleados de la CFE, para que acudieran a verificar un transformador luego de que cambiaran este aparato. El bloqueo finalmente concluyó, mientras que en Villacorso, ahí en la Frailesca, los pobladores de la colonia Valle Morelos manifestaron sus inconformidades por medio de un documento al que pidieron la intervención del gobernador Rutilio Escandón Cadenas para que la CFE asuma su responsabilidad en dar un mejor servicio. Denunciaron que los constantes apagones, alzas y bajas de voltaje ya han provocado daños en aparatos electrodomésticos, pérdidas en alimentos perecederos y, peor aún, ponen en riesgo la vida de muchas personas. Destacaron que el servicio es pésimo y el costo a pagar es muy elevado, y por eso urgieron la intervención de las autoridades estatales y municipales. Estos problemas también se presentaron y fueron denunciados en los ejidos Manuel Ávila Camacho, Ranchería Santiago y Revolución Mexicana, cuyos habitantes amenazan con tomar las instalaciones desde la CFE allá en la Frailesca. Y vamos a información de última hora que nos está llegando a la redacción. Gracias por supuesto a usted que nos hace posible llegar a esta información, como a Manuelito Altúzar. Y esto fue un choque que se presentó hace unos instantes prácticamente en la esquina del Parque de la Marimba. Estamos hablando de la Avenida Central y la Octava Poniente, ya del lado sur. Fue un choque entre un vehículo platina y una motoneta. Al parecer, el del vehículo platina que usted está viendo en pantalla es el responsable de este accidente. Se pasó el semáforo, llevó al de la moto y ya quería huir del lugar, pero las personas que estaban por ahí cerca intervinieron y alcanzaron a detener al chofer del platina que quería huir y había dejado ya lastimado o herido a la persona que iba manejando la moto. Y esto nos recuerda que le debemos invitar a usted: si va a manejar, por favor, conduzca con precaución, porque los accidentes están prácticamente al día en la capital chapaneca. Por favor, extreme precauciones, muy consciente del volante, no use el celular mientras maneja para estar con todos los sentidos óptimos y evitar situaciones. Y vamos precisamente a información importante en redes sociales. ¿Cuáles son los temas que se estaban hablando hace unos instantes? Son tópicos, dos tópicos importantes. El primero de ellos tiene que ver con la música y, bueno, pues es Artist of the Summer, y era la tendencia número 1 hace un ratito, que tiene que ver
con el K-pop y esta música que tiene a muchos seguidores, Artist of the Summer. Pero, y con Louis Tomlinson, que es un artista muy conocido, que One Direction, si es que no estamos mal. Y el segundo tópico que nos sigue llamando mucho la atención es Afganistán, y vea lo que está ocurriendo allá. En unos instantes le vamos a platicar de la información internacional, porque la situación se ha complicado mucho en ese país. Y es la nota principal, por supuesto, en todo el mundo por lo que está ocurriendo, sobre todo cuando intentan huir de Kabul, la capital, tras la toma de los poderes, donde incluso su presidente renunció el día de hoy. Y es que los talibanes prácticamente se van a hacer o van a ser los responsables del poder y del gobierno en ese lugar. Vamos a la información nacional por lo pronto, y resulta de este accidente lamentable que hubo este fin de semana en la carretera México-Cuernavaca. Ya se dieron a conocer los resultados finales. Se habla de 6 muertos en este accidente, accidente carretero, y el saldo oficial es efectivamente de todos. Eran motociclistas, de acuerdo al reporte oficial. Perdón, se dio a conocer que personal de la Coordinación General de Servicios Periciales y de la Agencia de Investigación Criminal acudieron a la zona para realizar el levantamiento legal de los cuerpos de los que fallecieron en este lamentable accidente. Personas identificadas eran procedentes del Estado de México y del resto de la Ciudad de México. Y en información internacional, como le decíamos, vamos al tema que tiene que ver con lo que está ocurriendo allá en Afganistán. De estas imágenes que se están haciendo virales en todo el mundo, parecen películas de ciencia ficción, parecen películas de terror, y es que los aviones militares están despegando porque ya son las últimas tropas de Estados Unidos que están saliendo de ese lugar, y la gente se abalanza sobre las llantas de los aviones. Los aviones tienen que despegar y luego se ve cómo la gente cae del avión por querer escapar, querer huir de Kabul, porque efectivamente los talibanes ya son los que están retomando el poder en este lugar. Su presidente incluso renunció el día de hoy. Son imágenes realmente de película de ciencia ficción o de terror. Es impresionante lo que está ocurriendo allá en Kabul, y esto ha generado ya polémica en todo el mundo. Las grandes potencias como Rusia, como Alemania, están criticando esta decisión de Estados Unidos de abandonar este lugar con todas sus tropas, y ya la desesperación de la gente, se abalanzan sobre los aviones. Efectivamente es una situación bastante, bastante complicada. Y con esta información llegamos al final de la emisión el día de hoy. Gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo de producción, usted ha quedado bien informado. Disfrute el resto del lunes, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.